especialmente hecho para ustedes, amigos de la tercera edad, con mucho cariño. Esperamos que lo disfruten y que hagan los ejercicios todos los días en su casa. Especialmente este video, esta parte, está hecha para aquellas personas que tienen problemas con el tren inferior. Entonces pueden trabajar sentados en una silla, en una cama, donde estén cómodos, sin necesidad de mover sus piernas. Un saludo muy especial. Bueno amigos, comenzamos haciendo unas respiraciones para oxigenar nuestros músculos y preparar el cuerpo para el ejercicio que viene. Inhalamos profundo, exhalamos, inhalamos, ahora vamos a estirar, un estiramiento que es muy importante para los dorsales. Estiramos para soltar. Y seguido, sentados, relajados, vamos a hacer elevación y rotación de hombros atrás, luego adelante, soltando, aflojando, eso lentamente. Ahora hacemos remo hacia el mentón, elevando los hombros y los brazos al tiempo. Arriba, eso, vamos, un ánimo caballeros, vamos, damas. Arriba, arriba, relajando y soltando. Eso, muy bien. Ahora hacemos remo. Un ejercicio fenomenal para la espalda y tonificar también los pectorales. Suave, sin presión. Lentamente vamos al frente. Ahora elevación con las palmas hacia abajo para los hombros. No necesariamente tienen que girar, ¿no? Yo giro el cuerpo simplemente para que ustedes miren, observen hasta dónde suben los brazos. Ahora hacemos un estiramiento nuevamente. Los estiramientos son importantes porque nos ayudan a recuperar los músculos. Y elevación frontal de brazo, elevación lateral. Muy bien, arriba hasta la altura de los hombros. Eso, bajamos suave. Arriba para hombros, eso, arriba. Bien, ahora hacemos círculos hacia atrás, palmas extendidas. El círculo tiene que ser suave, hecho de una forma suave. Eso, ahora vamos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, cruces al frente, manos extendidas. Otro ejercicio genial para los pectorales. A la altura de los hombros, los brazos. Ahora brazos alternados por encima de la cabeza para un trabajo de hombros. Este mismo ejercicio, pero simultáneo, tirando los brazos un poquito más atrás de la cabeza. Eso, arriba, vamos. Y el ejercicio siguiente, cerrando los codos, tensionando al centro. Es genial para los pectorales. Tensionamos al centro, eso, abrimos, cerramos, eso, perfecto. Para un trabajo de bíceps. No se les olvide tensionar un poquito arriba. Cuando lleguen los puños arriba, apretamos, vamos suave, apretamos, vamos suave, eso, vamos. Continuamos amigos y amigas. Ahora haciendo un giro en la muñeca para trabajar los supinadores. Y el brachial del brazo, palmas hacia abajo, perfecto, girando arriba, muy bien, excelente. Ahora los brazos extendidos por detrás de la cabeza, doblamos el antebrazo sobre el bíceps y extendemos arriba. Vamos para el trabajo de tríceps. Para aquellas personas que tienen flacidez, que quieren tonificar, es un excelente ejercicio. Vamos, muy bien, un estiramiento que, como les comentaba hace un momento, es necesario y son prácticamente los que nos ayudan a recuperar después del trabajo hecho. Trabajo de estiramiento para bíceps. Exacto, la presión en los dedos debe ser suave, moderada, no puede ser una presión fuerte. Estiramiento para hombros, cruzado. Al otro lado. Perfecto, lo ideal del estiramiento es sostenerlo 15 a 20 segundos en la posición.
Nuevamente estirando dorsales, con las palmas hacia afuera, los dedos entrelazados. El estiramiento debe hacerse suave, de una manera suave. Ahora vamos con un trabajo de fortalecimiento de muñecas y los flexores del antebrazo. Palmas hacia arriba. Ahora girando palmas hacia abajo para trabajar los extensores del antebrazo también. Abajo, arriba, sin ningún tipo de presión, de una forma suave. Ahora hacemos giros adentro, afuera, las muñecas girando. Exacto. Y el trabajo que sigue, abriendo el brazo, manteniendo el codo cerca del costado, es para los rotadores del hombro. Adentro, fuera, eso, vamos como si estuviéramos trabajando con una polea. Eso. Muy bien, para todas aquellas personas que tienen problemas en los hombros, este es un ejercicio genial para esos músculos internos que están debajo, ubicados debajo de los deltoides. Excelente. Excelente, amigos. Ahora vamos con una pequeña técnica de boxeo. Esto se denomina un jab. Eso, posición de los puños cerca de la barbilla. Le hacemos un giro con la mano. Exacto, eso se denomina un recto. Vamos al frente. Eso. Muy bien. Muy bien. Como les comentaba hace un momento, no es necesario que giren el cuerpo. Yo giro simplemente para que observen la posición de los puños. Ahí vamos alternos con los rectos. Muy bien, uppercut en forma circular hacia el mentón, arriba, forma circular. Seguimos con el jab arriba, abajo, jab arriba, abajo, perfecto. Recto también de igual forma, arriba, abajo. Arriba es llevando el golpe como hacia la barbilla y abajo hacia el abdomen. Muy bien. El golpe que sigue se denomina gancho o volado. Es un golpe que se tira como hacia el oído. Perfecto, muy bien. Tratando de no extender totalmente el brazo va flexionado. Cambiamos. Eso. Excelente ejercicio para tonificar. Ok, dorsales, pectorales y el brazo. Upper, abajo, igual, circular, no tan arriba sino abajo. Es un golpe que se lleva como hacia el abdomen. Eso, circular, circular. Muy bien, amigos. Y ahora alternando, cruzando las muñecas, es un golpe girando, circular, exactamente como si estuviéramos trabajando con una pera. Perfecto, ahora seguimos con trabajo de cintura para los oblicuos. Este trabajo ayuda a reducir cintura. Bien, ahora hacemos giros apretando el abdomen. Eso, muy bien. Muy bien, dorso recto. Ahora hacemos flexión al frente o hiperextensiones para un trabajo de la zona baja de la espalda. Perfecto, muy bien. Muy bien. Recto al frente, ya. Recto y ya alternadamente. La velocidad la imprime cada uno, dependiendo de su energía en el momento. Uppercut, listo, de frente, circular y arriba. Muy bien. Ahora vamos con un golpe estilo remo, que se hace con el puño en forma prono. Semiprono, perdón. Hacemos estiramiento para dorsales y brazos. Ahora estiramiento atrás para suavizar los músculos pectorales. Palmas abiertas y extendidas.
giramos la cabeza a un lado, extendemos, presionamos un poquito para aflojar los músculos del cuello, que se tensionan con muchísima facilidad. Estiramiento suave durante 15-20 segundos. Manos cruzadas por encima de la cabeza, estiramos arriba, suavemente, cada uno de acuerdo a su capacidad. Bueno amigos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.